Hola, soy Ana de Acción contra el Hambre. Hoy es domingo y estamos casi una semana después de los terremotos que asolaron Turquía y Siria el pasado lunes, aquí intentando comprar todo el material que necesitamos para hacer una distribución en unos pueblos que visitamos ayer y que sabemos que están necesitando ayuda urgentemente. También es una complicación el transporte porque hay que buscar camiones que aseguren que van a llegar a la zona, que el tráfico no sea un problema, porque en algunos lugares hay muchísimo tráfico de personas que van y vienen para ayudar, para buscar a sus familiares y demás. Soy Luis Álvarez, el coordinador logístico del equipo de emergencias. En este tipo de trayectos, más o menos de una hora y media, dos horas, aprovecho para gestionar desplazamientos, monitoreos de seguridad, gestión también de lo que es todo lo que tiene que ver con la cadena de aprovisionamiento y interacción con otros homólogos del sector para afrontar y analizar y dar solución a todos aquellos cuellos de botella y gaps que presenta el contexto actual. Bueno, estamos en Belloglu, hemos hecho la primera distribución y ya habéis visto una cadena humana para llevarlo todo. Aquí quedan algunas cosas. Aquí está el centro comunitario junto a los campos de fútbol del pueblo. Y aquí está el equipo, la gente de los alrededores y los amigos de Gakif que están recogiendo todas las cosas que hemos traído. Thank you very much, guys. Really, you are amazing.